soy Cata Almagro y bienvenidos a capítulo 8 de Diario de una Orquesta. Voy a poner unos clips que he grabado al salir de casa para que veáis el tiempo que hacía. Bueno, aquí en Villamoronta, que estamos hoy, que tampoco hace muy bueno, de hecho está todo empapado y está como medio lloviendo. Diario de una Orquesta versión tropical. Estamos saliendo de casa y está diluviando. Hombre, no, estamos jugando aquí, ya te lo digo. Bueno, no, estamos jugando aquí, pero tía, hay un árbol, hay un árbol. ¿Qué árbol? Que no me jodas, tía. Tía, que no me puedo ir así a trabajar, que está diluviando. Venga. O sea, acabo de salir de la ducha y mira cómo estoy. Bueno. No, que lo vean los televidentes que lo están grabando acá. Tía, mira cómo estoy. Tía. O sea, me seca el pelo, ¿para qué? Lo estoy diciendo, no te lo seques. Hemos llegado al pueblo y vamos a ver al trío Alhambra, que está tocando ahora, a bailotear un poco. Porque si veis el camión, no lo han podido abrir todavía por todo lo que llovía. Os voy a poner de verdad el vídeo para que lo veáis. Es que vea, de verdad. Hoy me lo esperaba, ¿qué le van a decir? Hoy ni Marina ni Yadira me han dado un beso cuando me han visto. Están nominadas para la expulsión. Hoy tenemos. Sí, porque no os puedo dar más, que si no, vamos. 8, ¿sabes? Kat, te voy a quitar el puesto de editora. Estoy aquí editando. ¿Cómo lo hemos hecho Yadira y yo? Yo estoy aquí editando. Pues cuando quieras, yo te dejo Diario de una Orquesta para que lo edites. ¡Sagala! Yo conozco a Rodo a través de la Antonia, que ya salió en Diarios de Orquesta anteriores, los Diarios de Orquesta anteriores. Y aquí está Rodo, el cantante de La Huella. Hola. Esa es la famosa youtuber, ¿no? Eso es. La misma. Te estás haciendo famosa en el mundo entero. ¿Cómo pinta el tiempo, Diego, para esta noche? ¡Uy, que va a llover! Lluvia, 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 lluvia. ¡Qué bien! Mira, mira. Sí, sí, la verdad es que el cielo está un poco... Y esto es lo que pasa cuando llueve en el camerino, que se llena de agüita. 10 y 28 que han podido abrir el camión y estamos montando ahora. Mira, así hemos apañado el camerino, con hojas de periódico y con el calefactor ahí a tope. Ojo, que se aproxima una tormenta fea, fea donde las haya. Va a caer. Pues aquí estamos tapando todo porque pinta mal. ¡Alberto! Hola. ¿Qué hace falta? Que va a hacer una sorpresa porque va a cantar una canción. ¡Los Minions! Pues sí, ¿vamos a por las placas? 11:30 de la noche y no sabemos si vamos a tocar o no porque las previsiones, como habéis podido ver, son muy malas. Y lo importante somos nosotros, sobre todo, y después el equipo, que no se joda. Así que... pues estamos barajando pasarlo a otro día. Cosas del directo, de la fiesta y del tiempo. Esto es el fin del mundo. ¿Qué ha pasado al final? Se suspende y lo que vamos a hacer es recoger el camión y mañana volvemos aquí otra vez. En otro lugar de la plaza, ¿eh? Porque viene otra orquesta. Con Pasito Show, o sea, hoy alternábamos con Trío Alhambra y mañana con Pasito Show. Y nada, vamos a recoger porque nos va a pillar la tormenta y se va a... Venga, vamos. Ahí está la batería de Kat, cubierta por una lona, porque ya estamos recogiendo para irnos. No hemos podido tocar, hemos hecho lo que hemos podido, pero mirad el viento, ahí se puede apreciar en aquella lona, ya se está volviendo peligroso. Nosotros nos apetecía un montón tocar. Rocío, ven aquí, hombre. ¿Qué nos has traído? Un regalo. Nos ha traído un regalo. A ver. Grupo Cañón, te quiero. Eres muy lindo. Qué bonito. Esto lo ha hecho María y yo esto. Cañón, eres la orquesta más guay. Y aquí el logo de Cañón. ¡Oh! Con mucho cariño, Rocío. Ábrelo. Mira. Ábrelo. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Y eso qué es, Rocío? Chuches para engordar. Para engordar nos traes. Estamos a dieta. ¿Quién no podía faltar en una fiesta en Palencia? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo, eh? Ya, muchísimo. Por si no fuera poco con las corbatas que nos han traído y la caja de frutos secos de Facundo. Se han portado los de Acera de la Vega, como siempre, y nos han traído tortilla. ¿Con o sin cebolla? Con cebolla. Como tiene que ser. Bueno, pues ya estamos en casa, que nos ha traído amablemente Héctor. Mañana será otro día lluvioso, ¿quién lo sabe? Otra oportunidad, me voy. Bueno, Kat, tú y yo solitas, que nos han abandonado las otras pedorras. Tú y yo solitas, ¿lo has dicho? Tú y yo solas.
Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y con comida. Guiño, guiño. ¿Queréis que saber que las chicas cañón funcionamos por matrimonio? Bea es mi mujer. ¿Ah, sí? Bea es mi no-novia. Nunca me lo has pedido. Bea. ¿En serio? El anillo. ¿Quieres casarte? ¿El anillo para cuándo? ¿Quieres no casarte conmigo? Ahora, como digas que no me dejas fumar y te van a odiar. ¡Sí quiero! ¡Bien! ¡Dame un beso! Nos acabamos de casar en directo en Diario de la Orquesta. ¿A las Maldivas, por supuesto? ¿En serio? Sí, sí. Yo pensaba que ibas a llevar aquí al pueblo de al lado. Yo te llevo a un sitio bien, con vale, nivel. Vale. Gracias a los de Acera de la Vega, os quiero muchísimo. O sea, de verdad, os quiero muchísimo. Yo también, ¿eh? Y que nos ha dado mucha pena que vinieseis hoy al concierto y que no pudieseis vernos. Buah. ¿Por qué tenemos tanta suerte? ¿Me lo puedo mirar, por favor? Son corbatas. Buah, o sea, yo ahora mismo me como una. Tía, se lo puedo parar. Es adictivo. Hoy en Confesiones de una Diva, la soledad de una cantante. Sí, una cantante tiene una vida muy solitaria, la verdad. Vamos de hotel en hotel, haciendo de gira en gira, de concierto en concierto. Y sí, estás con mucha gente, te rodeas de mucha gente, pero en el fondo... Es broma, ¿eh? En realidad nos lo pasamos muy bien. Somos una gran familia. Ya, Dira, ¿has visto lo que te han traído? Sí, pero bueno. Come, come. ¿Cuántas vas a dejar en casa? ¿Cuántas? Para que los chicos no engorden. Exacto. Marina. Ay, vamos iguales. Vamos iguales. Pero es que hoy no me he copiado, ¿eh? Que luego dice que me copies de todo. Sí, sí, te copió, Kat. Sí. Ella salió y vio el tiempo y te vio a ti y dijo, pues como Kat. No. Bueno, me tuve que cambiar porque se puso a llover. O sea que me has copiado y hay una testigo. Mañana volvemos, chicos, a darlo todo. Ahora, hasta mañana, nos vamos a dormir. Adiós. Pues ya estamos otra vez en Villamoronta. Ahí está Pasito Segu, que va a empezar ahora su pase, ya que estamos montando. Esperemos que hoy no llueva. Aunque mirad, está esto empapado, así se ve. Agua, agua, por si alguien piensa que no cayó agua. Mirad, ese de ahí es Rafa. Rafa es ahora el técnico de Pasito Show. Pero en realidad es un trompetista de la Virgen Santísima. Él piensa que le estoy insultando a la cámara, pero en realidad estoy diciéndole que le quiero mucho. Porque es una grandísima persona en todos los sentidos. Es muy feo, eso sí, muy feo. Pero es uno de los mejores músicos con los que yo he tenido la suerte de tocar. Te quiero, aunque pienses que te estoy insultando, Rafina. ¡Cállate, Alexi! ¡Eh! ¡Súper cantante! Yo te lo vengo a leer, muy bien. ¡Vamos con Super Marina! Estamos aquí calentando, a puntito de empezar el primer pase en Villamoronta. ¡Vamos allá! Tío, menudo lío. Me da igual, ¿no? Si es lo que dices todas, es que te da igual. Me da igual. Me encanta. ¿Ninguno, de verdad que no? Sí. ¿A los dos? Sí. ¿Pero por igual? Sí. Eres lo mejor de toda la plaza. ¡Dale un aplauso a Rocío!
otro paso más todavía no nos han traído, pero nos han traído otra cosa que también nos va a hacer mucha ilusión. ¿Qué nos habéis traído, chicas? ¡Desayuno! El desayuno pack con la cao, zumo de naranja y magdalena. Hasta que nos vamos a acordar cuando desayunemos mañana, bueno, mañana en unas horas, nos acordaremos de Cervantes de la Cueza. Aquí estamos, que ayer nos dejaste implantados. Bueno, pero hoy, bien, ¿no? Hoy vaya las día, tortillas vaya estaban día buenísimas. Bueno, Rocío, ¿qué te está pareciendo hoy el concierto? Muy guay. ¿Qué es lo que hace Marina solo? Comer. Mira cómo lo sabes. Venga, chica. ¡Hola! Estoy aquí con Carlos y José. Cañoneros viajeros. Que son de Carrión y ya me están haciendo el lío para el día que toquemos en Carrión. Y vayan en descanso a su peña. Pero solo ellos que se nos llenan, aquí sería mucha gente. Ya está aquí, ya llegó. Ya hemos terminado el segundo pase. ¿Dónde estamos, Cristian? ¿Dónde estamos, Yadira? No lo sé. En Villamorota. Es mi guardadora oficial de mochilas. Sí que al final se les coge cariño de tantas veces que vienen. Que tenéis que saber ya el repertorio. ¡Más queremos! Hemos llegado a nuestra mansión ya de para descansar un poquito. Y quería decirte... ¿Qué pasa con tu rollo? Mira, Marina ha ligado, tiene un rollo. Catapum, chirimpum, chirimpirim. Marcha a troncas. Sí. Tengo una marcha. Sí. No. Mira por dónde voy, mira por dónde vengo. ¡Qué fuerte! Un mensaje a nuestra compañera de Yadira, Yadira traicionera. Sabía que iba a decir, ¿no? Mira, se ha subido en el ascensor, ¿sabes? Si no, sí, no a todas abajo. ¿De día de qué vas? ¡Uy! Estamos duchadas. Nos hemos quedado limpias, estamos preparadas para irnos a la cama. Pero ha molado mucho porque ha venido a saludarnos muchísima gente. Ha sido una fiesta muy chula. Yo creo que esta temporada ningún vuelo me ha sacado tantas fotos como hoy. Yo igual. Me he sacado muchísimas fotos también. Muy maja la gente. Nos damos desde aquí, la Panito y yo, las buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Ya estamos en Villalón de Campos, Valladolid. Y estaba abierto el camión, pero lo han tenido que bajar porque también hay riesgo de tormenta. Antes de que se mojen todas las cosas, como pasó el martes pasado, lo están bajando hasta que deje un poco de llover y volver a abrirlo para montar. ¿Qué pasa, Legolas? ¿Qué haces? ¿Qué tal el anillo, Legolas? ¿Lo destruisteis? ¿Lo destruisteis? ¿Y qué hicisteis para destruirlo? ¿Lo llevaste a un compro oro? ¿Por qué no llevaste el anillo a un compro oro en el primer capítulo y ya está? Son casi las 10 de la noche y mirad cómo sigue el camión. Se supone que a las 11 dejan de dar previsión de lluvia, así que a las 11 empezaremos a montar, pero empezamos a las 12. Pues una hora se supone que hay que montar y prepararse, así que estoy yendo ahora a por mis cosas porque me maquillaré antes, porque si no, no me va el tiempo. Que hay que grabar las bellezas de la plaza de hoy. Nosotras. Bueno, vamos a nuestra parte favorita, bueno, mi parte favorita del día, que es la de cenar y comer. Comer después, no, mi parte favorita es la de cenar. No sé ni lo que estoy diciendo. Caraca. Son las 12 y 2, todavía no hemos probado, pero va a ser, creo que, probar y ponerse a tocar.
por lo que ya estamos preparados, por si acaso. Uy, que me toca, pero bueno, está probando ya directo. Estábamos probando, ya empezó a llover, así que vamos a tapar todo para que no se moje nada. Don Fernando, llega la cámara de, sí, señor, llega aquí. De Diario llega, de una Orquesta. Ya llegó, ya está aquí, ya la tenemos aquí. Y la cosa suena Scooby-Doo. No me lo sé. Venga. Aquí está Catita construyendo el mejor chiste que ha hecho para un stories. Yo tengo una sección en mi Instagram que podéis seguirme, Canta Almagro. Es mis vistas, entonces grabo todos los conciertos, lo que veo yo desde la tarima. Ajá. Y hoy, como está lloviendo, mojadas. Lo mejor de todo es que esta canción la canta María Villalón. Y estamos en Villalón. ¡Oh! La casualidad. La casualidad. Casualidad. ¿No? Claro. Everything happens for a reason. ¿Cómo se dice everything happens for a reason en español? La casualidad. La casualidad. Está borracha, está borracha. Confirmamos, está borracha antes de salir a bailar. Digas eso que luego los televidentes se lo pueden creer, que es una Coca-Cola. No, cuando veas a tu padre, ¿qué va a pensar? Pobrecito. Pobrecito, es el mejor del mundo. Ya estamos a puntito de empezar, ha parado la lluvia, así que vamos a darle caña a ver si nos permite el tiempo tocar. Hacía mucho tiempo que no aparecías en el Diario de Orquesta. ¿Qué tal estás, Tatiana? Muy bien, con ganas de veros, un volontero, pero no llego. Nunca llegas. Es que me he vuelto una perdida. Ya. ¡Albert! Yo pasaba por aquí y vine a echar un pis. Como todos, yo también he venido a eso, así que... Como ya sabéis, estamos en Villalón de Campos y tenemos aquí una serie de monumentos. A ver, vamos a girarnos. Vamos a hacer ahí... Yo soy Elena, de Pino del Río, que son las fiestas de mi pueblo, y vengo aquí. Bueno, hay pelea, hay pelea. Exactamente. Sí, no, lo he mirado. Tenemos el campanario. La primera parte es gótica. Las dos segundas partes son barrocas. Súper bonitas. Es que luego también es un poco al gótico moderno. Luego la cúpula no clásica. Tiene los arcos de herradura. Ahí está, ahí, ¿no? La cúpula. Que es... Y el pórtico. 1777, ahí estamos. Una escultura que es la famosa quesera de aquí de Villalón de Campos, que este pueblo es conocido por sus quesos. Y esa escultura es de Jesús Trapote, de un profesor que tuve en la Escuela de Artes desde... Bueno, pondré una foto ahí, aquí. Y luego pues un montón de detalles también. Ahí en medio de la plaza tenemos también una torrecilla ahí, que es también gótico mudéjar. Lo pondré aquí. Lo ponemos ahí luego. Thank you.
aquí las chicas de Villamañán City nos han traído algo. ¡Tortilla! ¿Y eso qué es? Empanada. Hostia, no sabéis lo feliz que nos hacéis ahora al terminar y darnos comida. Muchísimas gracias, chicas. ¿Lo habéis pasado bien? Sí, siempre. Y volvéis muy pronto, ¿a que sí? Prontísimo. Por primera vez en la temporada vienen los chicos de Villada. ¡Cañoneros viajeros! ¡Adiós, Alberto! Ya estamos en el punto de encuentro en Villamañán. Frescas como lechugas a las 6:30 largas de la mañana. ¿Qué te has hecho hoy ahí? Un tatuaje. Pues ya estamos duchadas y preparadas para dormir. Buenas noches. Aquí estamos en el punto de encuentro y la cosa de estos puntos de encuentro es que te encuentras a otras orquestas. Y hoy estamos aquí con la última legión. Aquí estoy con Juan, que yo pensaba que nunca me coincidí con él. Hola. Y no iba a salir nunca en Diario y una Orquesta. Pues bueno, aquí está. Aquí estoy, aquí estoy. Pero vais cerquita, vais aquí al lado. Al lado de Aguilar de Campo. Bueno, está. El otro día estuvimos ahí nosotros. ¡Que se dé bien el concierto, chicos! Muchas gracias, igualmente. Igual. Hoy, Cañoneros Viajeros, en San Pedro del Arroyo. ¿Qué haces? Y te adoran. Porque veo que aunque lo intente no se me olvida. Ya estamos en San Pedro del Arroyo. Estamos con todo montado ya, esperando a que termine Musical el Salón, creo que se llama, el grupo que están aquí tocando, para poder probar y pues irnos a preparar. Acaba de llegar un autobús, eso quiere decir que igual llegan más. ¡Esta noche fiesta! Ya estamos preparados para empezar el primer pase y os voy a mostrar cómo está la plaza. Aquí estoy con Víctor y Jorge, que son también seguidores de Diario y una Orquesta. Hay unos cuantos, el mejor grupo del mundo. Me encanta que vengáis y me digáis que seguís Diario y una Orquesta, porque eso a mí me hace feliz y me hace seguir haciéndolo. Como si fuera Netflix. Hombre, un capítulo a la semana no está mal. Estamos aquí en la cola del baño y Marina tiene que decir algo. ¿Qué ha pasado, Marina? ¿Qué ha pasado? Tengo mucha vergüenza hoy. ¿Por qué? Estaba tocando el tambor, se me escapó la baqueta. Yo la he visto volando. Hacia el público, la gente me dijo que no lo hice, no cause daños mayores. Pero si llegas a darle, le das una buena hostia. No, pero no, es que la gente salió así, ¡pum! Estoy aquí con tres componentes de la Peña Hervencias de Ávila y con una acoplado. Ahí. Son amigos de Imanol. Tenemos un regalo para Kat esta noche. Muchas gracias. Kat, hay que traer cervezas y tortillas de patata. Mira cómo sabe, mira cómo uno sabe. Que ve en YouTube, a ver. Las cervezas ponen el ambiente. Que esta peña será hasta la muerte. ¡Viva Cañón, Orquesta! ¡Viva! Vamos a empezar el segundo pase aquí en San Pedro del Arroyo. La plaza dice que a tope. Así que a darlo todo. Escucha y habla, esa boca, esto el corazón. Mi sueño dónde está, durmiendo la taja. Que se ha pinchado con la hueca en el baño de un bar. Que no soy tiritero, ni perro cordillero. Él, pues en mi interior, está la solución. Que salva todo lo que queda. Venga, vámonos. Ya no siento el amor, no me sirve de nada. Si me niegas tus besos, no tengo tu boca, eso me parte el alma. Ya hemos terminado el segundo pase en San Pedro de Arroyo. Que no se ha terminado, que ahora vamos a montar y vamos a empezar el tercer paso. Y yo me voy con la señora Marina a
Madrid. Voy a hacer mis pinitos como youtuber. Voy a presentaros a alguien que seguramente no conozcáis, pero vosotros sí. Héctor, saluda a la cámara. Ya está. Héctor, no es de ninguna peña, es un batería. Es un batería con dos cojones, es lo que es. Era, como yo. Bateríasjubilados.com. Como hemos dicho, Marina y yo nos vamos a Madrid, pero antes de coger el coche vamos a hacer algo que Marina tiene que hacer, que es comer. Yo no puedo viajar, conducir sin comer. De aquí entra la multitud. Esto es para el blog. Ahí está Laura, que se está intentando colar entre la multitud para dar de comer a Marina. ¿Cómo es la gente? Guay, eso demuestra que es una clase de tía. Pues Marina, ¿de dónde venimos? De Fiestuki. Ya estamos en Madrid. Yo todavía no me lo creo. Quiero decir una cosa, porque me ha pasado hoy, que un chico se ha enfadado porque no le da una baqueta, después de haber ya dado una a su amiga y me ha visto dar otra. Me encanta que me pidáis baquetas, de verdad. Pero si algún día no os puedo dar, os digo que no. No es porque no quiera, porque por mí daría a todo el mundo, pero es porque no tengo o porque no puedo repartir 20 baquetas en un mismo pueblo, porque si no, los demás se quedarían sin baquetas. Así que si venís a pedírmela, venid pronto o escribidme por Instagram o lo que sea. Pero si después os digo que no, de verdad, no es porque no quiera, no puedo, porque si no se me va de presupuesto. Dado este mensaje, espero que os haya gustado el capítulo de esta semana. Sabéis que podéis seguir a Grupo Cañón en las redes sociales para no perderos ninguna fecha y también a mis redes sociales para no perderos ni un vídeo de Diario de una Orquesta. Nos vemos la semana que viene en el próximo capítulo. ¡Añón!